Bienvenidos, soy Marquis y bienvenidos a las noticias de la semana de GeForce Now. Mucho de la noticia que vamos a ver hoy ya la hemos visto la semana pasada, porque la semana pasada ya vimos todos los juegos que iban a entrar al mes. Siempre están algunos juegos nuevos, pero bueno, os dejo aquí el resumen por si queréis echarle un vistacillo. Venga, vamos a ir al primer juego de la semana, Onimusha. La verdad es que no tenía ni idea de esto, que ha salido una serie de Onimusha. Ha salido una serie de Onimusha en Netflix y parece que han hecho como una especie de pacto Netflix y GeForce Now para traer el juego. Entonces, ¿qué juego se va a venir hoy? Se va a venir hoy Onimusha Remaster Rework. La verdad es que siempre me pierdo. Onimusha Warlords. Y la verdad es que el juego está bastante bien porque, bueno, tiene un precio bastante bajo. Estamos hablando de $19.99. ¿Y a qué recuerda? Pues ese juego, esos típicos juegos que jugábamos antiguamente, sobre todo los de Play 1, los recordaréis mucho más. Yo siempre me acuerdo de este, de jugarlo en casa de amigos. Entonces, pues nada, han hecho esa especie de remaster en HD. Y está bastante bien, buen precio, buen juego, nada, lo recomiendo. ¿Qué más tenemos? The Invincible, este también hablamos la semana pasada, desarrollado por Star Wars Industry y editado por 11bit Studios. Este fue lanzado hace un par de días con un precio de $29.99 en Steam. ¿De qué trata esto? Pues prácticamente estar en otro mundo y descubrir todas las vicisitudes del mismo. Te recomiendo bastante porque sobre todo tiene esa aura de exploración, te va a meter en un mundo diferente a lo que estamos acostumbrados. Esto no va a ser un juego de estímulo inmediato, sino de sentarte tranquilamente a ver de qué te depara el futuro. Luego tenemos para mí, yo creo que diría que para mí el lanzamiento de la semana, porque yo soy muy friki de este tipo de juegos. Se va a venir para Steam y también se va a venir para Game Pass, Dungeon 4. Este juego, desarrollado por Realm Forge Studios, editado por Calypso Media, tiene un precio de $44.99 si lo quieres comprar, y si no, pues lo tienes en Game Pass. Y es darle una vuelta de hoja a todo eso de los héroes, de que entran en una mazmorra y tienen que matar al líder, vamos, al bicharraco que esté allí. Pues ¿por qué no ser nosotros los bicharracos? Entonces, lo que tenemos que hacer es impedir que los héroes se entren en nuestra mazmorra. Y si entran, hacérselo lo peor posible para que cuando lleguen hacia nosotros, pues ya estén hechos polvo. Entonces, está muy guapo. Y el precio podría estar un pelín más baratito, pero bueno, ya me esperaré. Yo me voy a esperar a la ofertita. Planet of Lana. Este juego de Thundersub Publishing está muy, muy, muy guapo. Este va a entrar en Game Pass, si queréis lo podéis comprar por $15.99, y es un mundo en el que te va a meter sobre todo en la historia de este personaje tan emblemático, y sobre todo lo que más va a disfrutar es la música, el arte de dibujado, todas estas cosillas que suelen resaltar los juegos indie, y la verdad es que ya te digo que está muy muy bien. RoboCast, o deberíamos llamarlo Overwatch de Hacendado. Efectivamente, este juego desarrollado por Rise Up Studios, editado por ellos mismos, tiene un precio de $19.99, y es que yo creo que la definición es lo que he comentado al principio. Esto es un Overwatch de Hacendado, totalmente, con un poquito más de velocidad, con un poquito de diferente, porque aquí no hay habilidades como tal, aquí es más shooter, pero no sé, es lo primero que se me ha venido a la cabeza, un Overwatch de Hacendado. Y está gracioso, pero como digo, si encima estando gratis ya me costaría jugarlo, pues encima pagar 20 euros... Uf, no sé yo cómo va a salir este juego. Tiene buena pinta, pero como siempre hablamos en todos los vídeos, hay tantísimo juego y tanta cosa que jugar que yo, la verdad, mi tiempo es el valioso ahora. Ahora mismo me da igual el precio, lo que me importa es el tiempo. Entonces yo creo que no voy a tener tiempo para jugar a este juego. Jurassic World Evolution 2. Este juego va a venir para Game Pass, por lo cual, pues, este tipo de juego suele estar bastante caro y lo voy a poder disfrutar con la suscripción de Xbox. Y está muy gracioso. Esto es el típico, el Zoo Tycoon, creo que se llama Zoo Tycoon o Tropical, no sé qué. Bueno, seguramente con lo que estáis viendo en el vídeo, pues más o menos entenderéis. Esto es que creas tu parque, pero el parque tiene una peculiaridad, que en vez de haber leoncitos, en vez de haber delfines, en vez de haber monillos, pues va a haber dinosaurios. Entonces, está bastante gracioso porque tú, por ejemplo, puedes hacer un sitio en el que haya encerrado un tigre, todo el mundo va a verlo, pero de repente el tigre pues salta a la bata y se empieza a comer a la gente. Entonces tú tienes que ver cómo
aguantar esa crisis. Está bastante gracioso, un juego de recursos, vamos a decir entre comillas, que tiene pues esas dificultades. Endless Dungeon, este juego se va a venir para Steam y está desarrollado por Amplitude Studios y editado por Sega. Tiene un precio de $29.99 y la verdad que a mí este tipo de juegos me suelen gustar bastante. Yo soy el tonto de los roguelites también, y si encima es intentando subir tus habilidades, intentando aguantar esta oleada de enemigos, porque ¿en qué consiste esto? Que hay diferentes mapas, es a ver cuánto aguantáis, porque este juego se recomienda jugar con amigos de hasta un grupo de 4 personas, en el que hay muchísimos personajes, cada uno tiene sus habilidades. La verdad es que, no sé, me da buena vibra este juego, aunque lo que digo, creo que el precio es un pelín alto, porque 30 euros, si lo hubiera puesto 9,99 o incluso 4,99, este hubiera caído de recio. Y bueno, señores, vamos a ver el resto de juegos de la semana. Como ya sabéis, intento deciros en vídeo los que creo que son más importantes, aunque también hay otros bastante tochos. Bueno, empezamos. The Invincible para Steam, el RoboCat se viene para Steam, Stronghold Definitive Edition para Steam, Dungeon 4 se viene para Steam y X-Boy para Game Pass, Space Trash Scavenger se viene para Steam, Apolceo se viene para Steam, Car Mechanic Simulator 2021 se viene para Xbox a través de Game Pass, Farming Simulator 19 se viene para Xbox sin Game Pass, Gunner y Gunner 2 se viene para Xbox sin Game Pass, Jurassic World Evolution 2 sí que se viene para Game Pass, Onimusha Warlord se viene para Steam, que lo hemos hablado antes, Planet of Lana se viene para Game Pass, Cube décimo aniversario se viene para Epic, Train Merkel se viene para Xbox Game Pass y Turning Boy Comics Tech Vision se viene para Xbox, iba a decir, para Epic Game Store. Pues nada, estos han sido los juegos de la semana. Como ya sabéis, otra semana más que no viene Halo. He vuelto a preguntar y me han comentado que no tienen noticias, no saben que... Vamos, no me han dicho más detalles. Lo único que me han dicho es que en cuanto lo sepan, me lo van a decir directamente. En cuanto lo sepan, voy a subir un vídeo al segundo. Me han dicho que en cuanto sepan alguna noticia o algo, vamos a ser los primeros, los embajadores, de enterarnos. No va a llevar filtras por ningún lado ni nada. Así que en cuanto sepa algo de Halo, lo voy a comentar por aquí. Tenedlo claro. Y bueno, respecto a lo que es el resto de juegos, lo he visto bien, aunque claro, comparamos con la otra semana y se queda floja. Pero el Dungeon 4 me parece buen juego, luego el Jurassic World Evolution, que para echarte tú y te haces tu parquecillo y tal, pues la verdad es que está graciosete, y como tengo Game Pass, pues no voy a pagar ni un duro más. ¿Qué más cositas? El Onimusha, si os gustan los juegos, es que ahora mismo no me viene a la cabeza, uno de samurái así con espada, ay, no me acuerdo, que eran 3 o 4 que está para la PS Vita también. Bueno, seguramente sabéis de lo que estoy hablando, pues bueno, da esos feelings, da esos recuerdos. Entonces, la verdad es que está bastante bien, y el precio de $19.99 lo veo bastante bien. Y bueno, la verdad es que más o menos GeForce Now esta semana pues está en plan de tranqui, ha puesto pues lo que tampoco no se podía hacer más. Esperemos que sigan añadiendo juegos de Xbox, que seguramente millones de comentarios va a haber aquí abajo diciendo es que no han puesto el no sé qué, es que no han puesto el no sé cuánto. Cada uno tiene su gusto, ya lo sé. Yo, por ejemplo, me quejo del Halo porque es que me encanta, pero otro dirá, es que a mí me da igual, yo quiero que metan X. Luego siempre habrá el típico que me diga, Warzone, ¿cuándo va a venir? ¿Va a venir Warzone? Y sí, lo vuelvo a decir por una y otra vez más, todos los juegos de Activision, Bethesda, Xbox, Bethesda, Activision y Blizzard están confirmados para Xbox, para GeForce Now. La verdad es que ya me lié un huevo. Están confirmados que van a venir todos los que haya ahora hasta dentro de 10 años. Entonces vamos a ir viendo cuáles van metiendo, qué prioridad y tal, pero esta semana no. Luego otra cosa que vimos la semana pasada, este mismo martes, en la RAVE, del The Elder Scrolls Online ha optado a entrar a GeForce Now. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente será el próximo juego que veamos. Para quien no conozca, The Elder Scrolls Online es en el mundo de Skyrim, pero en tercera persona, y vamos, es un MOBA. Es un MOBA que tú tienes tus habilidades como el World of Warcraft y todas estas cosillas, pero del mundo de Skyrim. Entonces, esto no ha dicho Nvidia nada que vaya a venir y tal, pero es que se ha optado a entrar. Cuando digo que se ha optado a entrar, quiere decir que ha hecho el proceso de autentificarse en el sistema de Steam Cloud Play. Steam Cloud Play es el intermediario entre, la plataforma de Steam y las plataformas en la nube. En este caso, la única que hay es GeForce Now. Entonces, me refiero en esto de este programa, ¿vale? Que sé que hay muchas más. Entonces,
No sé cuándo lo veremos, pero tiene pinta que va a ser el próximo. Y espero que Halo ya esté de los... Es que va a pasar el tiempo y no hay manera, ¿eh? No hay manera de que entre Halo. Así que nada, señores, espero que os haya gustado las noticias. También me gustaría, pues, que os suscribáis, campanita y todas esas cosillas. Y que nada, que esta misma tarde, o incluso mientras estás viendo este vídeo, seguramente habrá un directo de Ark, el nuevo Ark, jugando en la suscripción Priority y jugando la versión Ultimate, comparando y enseñando el rendimiento de cada uno. Así podéis decidir, ostras, tengo una Priority, me conviene pillarme el Ark. Pues esta tarde lo veremos en un directo. Así que nada, señores, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo directo. ¡Ale, venga! ¡Chao, chao, 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 chao!